Hola amigos, en alguna ocasión anterior ya habíamos hablado del monumento a Cristóbal Colón de Reforma. Sin embargo, existe otro muy cerca de aquel, más antiguo y poco conocido, del cual hablaremos hoy. Me refiero al monumento a Colón de Buenavista. Ubicada actualmente frente a la sede de la delegación Cuauhtémoc, muy cerca del cruce de las actuales calles de Buenavista y Héroes Ferrocarrileros, los orígenes de la escultura se remontan a mediados del siglo XIX, cuando en 1843, tras una penosa y azarosa existencia, la Academia de San Carlos fue restituida bajo la protección del presidente Antonio López de Santa Anna. Como parte de dicha renovación, fueron llamados maestros europeos para que vinieran a México a enseñar en la academia. Entre ellos llegaron en enero de 1846 los grandes maestros de origen catalán Pelegrín Clavé y Manuel Vilar. Clavé sería nombrado director de pintura y Vilar de escultura de la Academia de San Carlos, la cual reabrió sus puertas en enero de aquel fatídico año de 1847. Vilar en escultura reintrodujo la anatomía con modelo vivo, el modelado, el vaciado en yeso, el trabajo en mármol y la composición de obras originales, cuando antes ya solo se copiaban las obras clásicas, logrando así recuperar e impulsar la tradición escultórica mexicana con alumnos que destacarían posteriormente como Miguel Noreña, autor de la escultura de Cuauhtémoc. Reconociéndole todos sus méritos, la Junta Directiva de la Academia, que previamente había acordado con el gobierno la realización de dos esculturas, le encargó dichos proyectos a Manuel Vilar, quien debía realizar las esculturas de Cristóbal Colón y de Agustín de Iturbide, logrando concretarse solo la primera de aquellas esculturas. Don Manuel realizó la escultura de Cristóbal Colón en yeso, iniciando en julio de 1856 y terminándola en agosto de 1858. La escultura resultó magnífica, por lo que además de sus honorarios, la Junta Directiva le otorgó a Vilar una compensación económica extra. Sin embargo, a pesar de que el objetivo original era vaciarla en bronce y colocarla en algún lugar importante de la ciudad, la escultura en yeso permaneció por muchos años en las galerías de la Academia de San Carlos. Incluso, don Manuel Vilar murió en 1860 sin lograr ver su escultura en su lugar final. Sería hasta 1892, ya en el Porfiriato, y debido a los festejos por el cuarto centenario del descubrimiento de América, que la escultura colombina de Vilar se rescató y se mandó vaciar en bronce, colocándose frente a la estación del ferrocarril mexicano en Buenavista, y siendo inaugurada por don Justo Sierra y por el presidente Porfirio Díaz en una ceremonia en el lugar el 12 de octubre de dicho año. Hoy, la estación del ferrocarril ha desaparecido y su lugar lo ocupa la delegación Cuauhtémoc, mientras que Colón continúa ahí, muy poco conocido y valorado, mientras que su original en yeso se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Y bien amigos, bien vale la pena visitar y conocer a ambos. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluyo.com, Carlos Cortés.